the exclusive beta, available first on Xbox One and Windows PC. Close beta. And it's coming this September. So, thank you all, and of course, thanks to my amazing dev team back in Warsaw. I know you're watching us right now. Kisses, love you guys. See you all. When they will. No mames. Sacan 7, güey. Sacan 7 con Perk. Ahí viene Capcom, güey. ¡Oh! ¡Ahí viene Capcom! Y ahí está Kuma, a huevo. Es que Sacan 7 ya había salido hace un chingo, pero nomás es el arcade de Japón. ¡Pero Sacan 7 sale, papá! ¡Sí! Ok. ¡Haduka! Que es un chat con Wii. Que Hashi Mishima. De hecho, este trailer ya lo había visto, ¿verdad? Pero, o sea, ya sé que va a venir a consola. O sea, es lo que me gusta. Ya por fin no lo pueden probar porque nomás era en Japón y en arcades. ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no? No voy a viajar a Japón. No se puede. ¡Uno! No sale tanto que Sí, sí, lo veo.
siempre ha sido muy así, ¿no? Con los trailers. También el pasado también fue así como con esa temática. Cierto, hay siquiera un dato curioso de cuál es el Dragon que es el que tiene los logos más culeros. No sé si se lo creo que ese es el logo culero donde tienes que estar unas semanas que te partan el hocico, semana, una semana juego, no semana de vida real. Sí, de vida real, día real son como 7 horas, no puedes grabar, no puedes hacer nada. Qué bueno. Ladies and gentlemen, the head of Microsoft Studios Publishing, Shannon Loftus. Gamers Sunday is all about moments. Remember the adrenaline rush you had as you air dodged hundreds of feet above a mutant infested city? We're surviving a broken heart after the death of a beloved character. The thrill of the face between best friends turned epic enemies. At Microsoft Studios Publishing, our mission is simple. Bring new blockbuster games to all of our platforms by working with the most creative, innovative developers in the world. Since the launch of Xbox One, we have introduced 13 brand new originals. With a passion for one of those memorable moments, we are hard at work on a rich portfolio of new games. We're investing in unique storytelling ideas from leading-edge creators. They dare to reinvent genres. They tap into the latest platform features to deliver fresh experiences. They rally new communities. They bring on new fun. Sometimes the games feel totally different, like Reborn. Sometimes the games are reinventions of familiar titles, like Killer Instinct. The next few games represent some of the best ideas brewing at Microsoft Studios. And it's worth noting that these games, like Reborn and Killer Instinct, Gears 4, and Forza Horizon 3, will all be part of the Xbox Play Anywhere program. That means the next time you're in the middle of that crucial level, in the road, your game is with you. Save it on your console, pick it up again on your Windows 10 PC. And now, to show you the latest gameplay for one of our biggest releases for 2017, Scalebound. Yeah, greatest release. Pinche juego a 10 FPS. A ver si ya lo implementaron, porque si la venta cerrada es que decían que pinche gameplay a 10 FPS es porque se perdía por todo lo que pasa. Ah, ya sé cuál. I have a chance to I have always wanted to play in a world with dragons. Qué emoción de ese cabrón, ¿verdad? El equipo de los juegos. Mira, mira esa tarjeta, bebé. Mira, pues yo estar aquí, quiero responder. Me cagan la vida, me cagan todo. Xbox One and Windows 10 exclusive. Es, mira, güey, este es un rip-off, güey. Devil May Cry 4. Para que los que conozcan Devil May Cry 4, ese güey es negro. No mames. No sé, güey. Güey, es que es negro ese güey. El brazo demoníaco, güey. Los pinches audífonos. No, güey. Yeah.
Dígame que ese güey no es este güey. Xbox One and Windows 10 exclusive.